Ben, uh, eh, días a última, a última xeira de do décimo sexto Encontro Arqueológico do Barbanza e empezaremos con eh, Ignacio Martín, Martín Lerma que xa, comeza a ser un casi, vamos, un, un costume presentalo, realmente temos coincidido en varias, en varios, en eh, varios eventos, en varios, eh, en varios lugares. Um, é unha persoa que recentemente estivo, como diría, non sei, aquela canta, canta, canta autora ou <laughs> cupletista ou algo así, de Tano Candelabro, porque uh, ah, nun, nun xacemento moi importante no que ven traballando non hai moito tempo na provincia de Murcia, que é a, a Cueva del Arco, Eh, descubriron que para gran sorpresa eh esta cavidade se prolonga eh ao longo de casi 2 eh, de casi 2 km e eh, constitui unha das eh, un dos achados de tipo de tipo xeoespelolóxico máis importante dos eh dos últimos anos na na península. E non é que Cueva del Arco non fose xa importante, porque Ao longo dunha serie de de campañas se descubriron ali importantes depósitos que teñen que ver cun período moi eh, relevante da da prehistoria arcaica da Península Ibérica e que que ten que ver co, con esa etapa de transición entre os eh, neandertais ou os finais do, entre os finais do paleolítico medio e a chegada deses deses inmigrantes eh chegados en último caso de África, isto nos debe sonar familiar, coñecido, eh? A que somos nós, que somos nos eh? Os eh, os humanos modernos. Pero ademais desta desta e de outras facetas das que non teño tempo de de falar, porque Ignacio martín Lerman, é un home notoriamente polifacético, Eh, ten eh, tamén unha faciana eh, moi importante como, como divulgador. Recentemente eh, quitou un libro, La prehistoria en la mochila, que eh, bueno, relata unha viaxe dun, dun mozo neandertal ao longo dunha serie de xacementos emblemáticos eh, pertencentes ao paleolítico medio. Recomendo moitísimo este, eh, este libro. A verdad que o Lín mm, prácticamente de prácticamente de corrido, que non pode decir de outras incursións de colegas prehistoriadores no difícil campo da ficción ou neste caso da ficción divulgativa, eh, que sería que sería o caso. E despois, bueno, unha persoa que que ten eh, participado a menudo en tarefas en traballos de divulgación tanto en prensa como eh, como, na, como na televisión. E, e ten unha preocupación singular. ao marxe da súa actividade científica, eh, nesta, neste traballo que moitas veces os prehistoriadores ou os arqueólogos en xeral non lle dedicamos suficiente atención que a devolución á sociedade de do coñecemento xerado cos diñeiros que nos dá eh que nos dá a sociedade, é dicir eh, a necesidade imperiosa da da divulgación. É sobre este sobre esta temática en particular, e sobre o que souro que o profesor Martín Lerma nos vai falar a continuación en un tempo limitado. Xa... Moi ben. Por lo tanto, ya me calo para no yo más. <laughs> estoy encantado. De Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Es un placer estar aquí. Ya os comento que esta comunicación, charla, ponencia es un poco diferente a las del, a las del resto. ¿Por qué? Porque aunque vamos a hablar de determinados yacimientos en los que yo estoy involucrado científicamente, eh, vengo también a hablaros de la intrahistoria, ¿no? de, de esa necesidad que, como bien decía Ramón, eh, creo que tenemos todos de devolver a la sociedad eh, nuestro trabajo. ¿no? Yo siempre digo que me levanto por la mañana jugando o trabajando, siendo arqueólogo, y, y eso no tiene un sentido si no es para la gente que está fuera de un laboratorio, o de una universidad. Y de eso va, va a versar mi, mi, mi charla no puedo empezar de otra manera que no sea agradeciendo el sentirme como en casa ¿no? y mira que estoy lejos ¿eh? porque vengo de murcia de la otra punta del país y, y la verdad es que es una maravilla contemplar vuestras tierras y sobre todo disfrutar de, de vosotros ¿no? que bueno, me, me llevo amigos que ya considero amigos de, de esta excursión a Galicia, ¿no? y aquí pues, no se me quiere olvidar pues, sobre todo Víctor o Paco, que nos hace la vida un poco más fácil llevándonos de un lado a otro, o sobre todo tú, Ramón, que, que bueno, es una persona a la que admiro, quiero y, y que agradezco siempre pues, el, el apoyo que, que siempre me ha brindado. Pero de vuestra tierra ya sabéis vosotros mucho más que yo, así que os voy a hablar de la mía. Yo vengo de aquí, este es mi centro de trabajo, esta es la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia y este es mi, mi equipo de, de investigación, mi grupo de, de investigación. ¿Por qué empiezo esto? Pues diciendo, Ramón me conoce y, y ha hecho una buena presentación en el aspecto no de las cosas que dice de mí, sino de no quedarse con la faceta de divulgador. Yo entiendo que la faceta de divulgador es una bandera que se ve mucho pero yo no sería divulgador si no hubiera sido antes otras cosas o no soy antes otras cosas. ¿no? Por eso creo que es bueno recordar que todas eh, las personas que trabajamos en, en la universidad, pues eh, somos docentes, en mi caso llevo más de 12 años soy profesor titular, llevo más de 12 años impartiendo clase en, en la facultad, eh, somos gestores. Eh, soy vicedecano hace seis años de la Facultad de, de Letras, en la parte, cómo no, de Cultura y, y Comunicación, lo cual te, te da una visión diferente de, de la institución. ¿no? Parece que cuando no has pasado por la gestión mandas un papel y a los cinco minutos ya estás cabreado porque nadie te responde. Y cuando estás en la gestión, pues eh, te acuerdas que al otro lado hay mucha gente dejándose sus vidas para que ese papel esté lo antes posible solucionado. Eh, somos investigadores, en mi caso, pues, Ramón ya lo ha adelantado, eh, soy investigador principal del proyecto Cuba del Arco y eh, analizo, pasan por mis manos muchísimas piedras a lo largo del día y que suelo meter en un microscopio como luego, como luego os comentaré. Y una cosa más que soy, entre todas esas, que no son pocas, porque yo creo que cada vez nos piden ser más superhéroes en, en la universidad y, y ser capaces de ser pues, hombres o mujeres orquesta, hacemos transferencia ¿no? y hacemos divulgación. Es verdad que es una parte que se suele olvidar y que eh, yo creo que como nos cuesta tanto ser docentes, gestores, investigadores, a veces llegamos cansados ya a esa meta. ¿no? Nos cuesta muchísimo publicar artículos científicos y, y, y después de publicar un artículo científico parece que empieza otra carrera nueva que es convertir ese artículo científico. En, eh, asequible para, para todo el mundo, para todos los públicos. Y ahí es donde mucha gente se frena en seco. El problema, pues que mucha gente que se frena en seco no lo hace, pero encima lo critica, lo cual me hace mucha gracia. ¿no? Pero bueno, hoy eh, eh, veía una camiseta por aquí entre el público, no quiero mencionar a quién, que decía que, que, que son malos tiempos, ¿no? Pues, pues... Eh, son tiempos difíciles. Bueno, ya sabéis quién lleva la camiseta. No quería señalar tanto. Son tiempos difíciles quizá por eso, porque a veces se nos, se nos llena la boca de, de querer acercar a todo el mundo. Yo no veo una presentación en la que no haya una referencia y esto hay que transferirlo y esto hay que difundirlo. Pero luego quien lo hace nos sacan la ametralladora y nos disparan a bocajarro. ¿no? Entonces, bueno, no es una cosa que me importe, pero sí que es verdad que es una cosa que me gusta reflexionar. ¿no? Ahora hablaré un poquito más de ello. ¿Cuál es la parte más importante? Pues es que no entiendo una parte importante, porque para mí todas son importantes, porque todas se necesitan, todas se complementan y para mí mi vida es un cubo de Rubik con diferentes eh, caras y la docencia me regala mucha, mucho, eh, muchos datos para la investigación, la investigación me regala muchos datos para la docencia, la docencia y la gestión me regalan para la transferencia, por lo cual no, no tenemos que, que ser tan separatistas, ¿no? tenemos que convertir en un todo eh, nuestra, nuestra profesión. Dicho esto, vamos a, a arrancar ya con lo que, con lo que nos trae hoy, hoy hasta aquí, que es la arqueología y la prehistoria en concreto. Llevamos dos días eh, impresionantes de, de ponencias eh, de lo más variopinto y, y es verdad que, que se, se disfruta muchísimo ¿no? viendo... Pues, eh, diferentes enfoques y, y, y viendo pues eh, cómo cada equipo cada investigador pues eh, lo hace de, de una manera o trata de, de, de aportar datos de, de una manera diferente a la otra ¿no? pero a veces se nos olvidan lo, los arqueólogos y las arqueólogas que son los que realmente conocen a la gente que es cuando salimos a, a la calle es verdad que aquí en Boiro todos sabéis de arqueología, porque es increíble que en un pueblo como este haya esta afluencia de público en jornadas así. Pero en, en sitios normales, no como aquí, que hay una cultura arqueológica increíble, cuando dices esta palabra, esta es la gente que viene a la cabeza. ¿no? Y esto sí los conocéis, ¿no? Los habéis leído alguna vez, conocéis sus artículos, sus papers Bueno, pues eh, en esto hay una batalla también importante, porque mi profesión eh, enseguida hace el chascarrillo de, de esta gente. ¿No? Porque es la, es la risa fácil, ¿no? es la broma fácil de meternos con Indiana Jones, con Lara Croft o con Tadeo Jones. Ya es un fallo, porque contra esos ideales no vas a poder luchar nunca, van a estar siempre ahí. Entonces, utilízalos. ¿No? Esto a veces, el, los que hacemos artes marciales, en el judo, luego karate, pero en el, en el judo se utiliza la fuerza del otro para vencer a tu contingente pues apóyate en ellos, si son realmente los referentes que tenemos todos en la cabeza, y llévalos a lo que es la arqueología de verdad, a la prehistoria de verdad. Esta es la arqueología que la gente tiene en la cabeza, ¿no? y es la arqueología que muchos de vosotros seguro que tenéis en la cabeza. ¿no? Ayer mismo alguien, eh, mientras eh, en, un, en un descanso, me preguntaba que si había Egipto, yo soy especialista en prehistoria. O sea, está ahí eh, Roma, lo clásico, lo, lo monumental. ¿no? Los grandes yacimientos están ahí. Pero hay un problema. Y es que los prehistoriadores y las prehistoriadoras nos parecemos más a esto. ¿no? De hecho, algunos que se ven por la foto están por ahí, por ahí sentados. Y esta foto la pongo en muchos sitios de España. O sea, no os creáis que la pongo aquí. Algo publi de vuestro yacimiento siempre que pueda. Porque esto es realmente la, la arqueología prehistórica y esto es realmente a lo que nos dedicamos que es igual de apasionante quizá que las aventuras que nos cuenta Indiana Jones o que nos cuenta Lara Croft. Lo que ocurre, que a veces los hallazgos no son tan espectaculares. Para nosotros lo son, pero para el común de los mortales esto es un trozo de piedra rota fea, pequeña y llena de barro. No tiene más encanto que ese, aunque hay algunos de la sala que se le dilaten las pupilas como a mí. ¿Qué ocurre que aquí tenemos una pues un, un gran reto. A mí me encantan los retos. Yo creo que sin retos no, no, no avanzamos. Y el reto es hacer esto atractivo. Conseguir que a la gente le emocione esto igual que una pirámide, igual que un templo maya. Y ahí es donde entra la divulgación científica. Os podría dar horas y horas y horas de los tipos de divulgación científica, de las diferencias que hay entre periodismo científico, transferencia del conocimiento. Pero hoy vamos a pasar un poco de esto. Hoy no estamos en ninguna clase de, de universidad y nos vamos a quedar con algo más fácil. Y es, ¿qué es divulgar? Pues para mí, divulgar se resume en una sola palabra, que es llegar. Por eso no entiendo si hay buenos o malos divulgadores. Si llegas, estás haciendo bien tu trabajo. Ahora, luego hablaremos del mensaje y del contenido, pero estamos hablando del, del, del medio de transporte. Divulgar es llegar. Si tú consigues que la gente se emocione contigo, le apasiona algo que de pronto no conocía, eso es realmente lo que tenemos que conseguir. ¿Cómo se hace eso? Que es la pregunta del millón. La gente que empieza a hacer divulgación, incluso otros profesionales que, que de pronto pues, se animan a lanzarse a esto. Yo siempre les digo lo mismo. Sé que suena un poco a frase de Pablo Coela. Pero es la pasión. Lo que mueve montañas. La pasión es realmente lo que hace que la gente se quede con tu contenido. Sin eso es completamente imposible. Puedes ser el mejor arqueólogo o arqueólogo del mundo, el mejor prehistoriador, o prehistoriador del mundo, que si no tienes pasión, si no sientes pasión, no vas a conectar en la vida con el público. En la vida. Otra reflexión importante. Es que diréis, bueno, este como es divulgador. Pues barre para casa, sabéis que los arqueólogos siempre barremos bastante, pues, y lo hacemos bastante hacia nosotros, ¿no? pero, pero, es que esto no lo digo yo, o sea, lo de la divulgación no es que nos guste a unos cuantos en este país, es que lo pone en la ley de la ciencia, en el artículo 38 de 2011, se reconoce las actividades de divulgación y de cultura científica como consustanciales a la carrera investigadora. ¿Para qué? Para mejorar la comprensión y la percepción social sobre cuestiones científicas y tecnológicas y, sobre todo, mejorar la sensibilidad hacia la innovación. Por lo cual, no es una cosa de cuatro locos que salen en la tele. Es nuestra obligación. Ahora, siempre hago una salvedad, porque esto suele generar, quizá en este foro no tanto, pero en foros de profesionales o de compañeros o de colegas, entonces tengo que ser divulgador. No. No, porque para eso las universidades tienen unidades de cultura científica. O sea, ser profesor de universidad, ser arqueólogo, no quiere decir que todos tengamos que salir en los medios a exponernos. Porque para eso existen entidades. Lo que sí tenemos la obligación es de no quedarnos en el artículo, de no quedarnos en el laboratorio y darlo a conocer a la gente. Porque, como repito, y no, no me importa ser pesado con este tema, yo no escribo ciencia para mí o para mi currículum. Escribo ciencia para mejorar nuestra sociedad, para saber quiénes fuimos, qué somos y a dónde vamos. Pero luego surge otra pregunta. Y es que todo esto está muy bien, pero ¿realmente interesa a la ciencia a la sociedad? ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, pues eh, aquí podríamos establecer un debate importante, ¿no? Porque, eso, todo el mundo ve la 2, pero luego Tele5 es el que sale en los rankings. Entonces. Lo que decimos y lo que hacemos a veces no es no es, eh, no es correspondiente. ¿no? Pero bueno, yo que creo en el ser humano, eh, yo creo que sí le interesa la ciencia. Lo que pasa es que a veces no sabemos eh, regalársela, me refiero a los que estamos al otro lado del estrado, de la manera que la gente la, la necesita. Yo comparo siempre el, la divulgación con el cine. A mí el cine me, me, me encanta. Y cuando nos, nos sentamos en, en, en un patio de butacas... Eh, normalmente estamos acostumbrados a sentarnos ahí, ¿no? en, en, en el sitio del espectador. En la divulgación científica es como que nosotros somos los directores de cine. Somos los que tenemos que contar esa película. ¿no? Yo creo que todos hemos llegado tarde al cine alguna vez ¿no? y nos hemos intentado sentar por el final. A los del final no le preguntéis nunca porque no están viendo la película, os lo recomiendo. Pero no, si hay gente al final de la sala de cine en la que está viendo la película, Imaginaos que le preguntáis eh, qué ha pasado, ¿no? Depende de con qué pasión te diga esa frase que te va a decir, vas a tener ganas de seguir viendo la película o vas a decir... Eh. Si te dice, no ha pasado nada. O si te dice una frase que dice, impresionante, porque ya verás esta lo que le va a pasar ahora. Te deja con ganas de más. Eso es el lenguaje comunicativo. Ahora salgamos de la ficción y llevárnoslo a nuestro mundo. En el caso mío ahora, muy en el de los neandertales, pues es lo mismo. Pues yo puedo decir los neandertales, sí, los primos lejanos. No vas a enganchar a nadie. Pero si tú miras a los ojos a la gente y, y le dices que gracias a los neandertales, pues hoy hacemos determinadas cosas, determinados comportamientos, no somos tan diferentes pues empezamos a sentir empatía, ¿no? que es una palabra que me gusta mucho, y empiezas a recibir el feedback de, del público. Otra pregunta importante es, ¿cuándo uno se hace divulgador o divulgadora? Yo me la hice. ¿eh? Yo llevo más de 15 años sin ser divulgador y 6... Y en teoría, siendo divulgador. ¿Por qué? Porque de pronto hay alguien que tiene muchos seguidores, que es muy conocido y que hace divulgación científica, que te dice, tú eres divulgador. Y dice, no, yo doy charlas de lo mío. Que era lo que yo decía. Yo no paraba de dar conferencias en eh, institutos, colegios, ahora hablaré de otros eh, sectores así más inclusivos, eh, colectivos eh, sociales de distinta índole. Y yo no era divulgador científico. Es verdad que ahora parece que estamos un poco de moda ¿no? y que parece que todo el mundo tiene que ser divulgador. Y a veces también los extremos no son buenos, porque ahora de pronto todo el mundo divulgador sin serlo, ¿no? por dar una charla de pronto eh, en el, ahí en el patio del, del colegio de su hijo. Eh, ¿Qué es lo más importante? Yo soy prehistoriador, yo me dedico a la traciología, al estudio de las huellas de uso, ¿no? y publico artículos, y, y, y esa es, es, es mi motor eh, para, para hacer divulgación, porque mis investigaciones me regalan la necesidad de seguir contándole cosas a la gente. Si yo no investigara, a mí mis temas se, aca se me acabarían, por lo cual no tendría ninguna necesidad de seguir subiendo a un estrado. Yo, algo que tengo muy claro es que en el momento que no tenga nada que contar, me bajaré de aquí y me iré muy feliz a mi casa con mi familia. Pero ¿qué pasa? Que los que hacemos investigación nunca dejamos de, de tener datos nuevos. Y eso es lo que me hace seguir recorriendo España hablando de eh, prehistoria y de, y de arqueología. Otra batalla importante que, que sufro en la mayoría de los festivales científicos de, de divulgación es que yo soy un divulgador científico de letras. Entonces a los de ciencia se les llena la boca cuando dicen que ellos entienden la comunión, entienden la la interdisciplinaridad, interdisciplinaridad, pero yo luego lo que me encuentro es esto. Son combates a muerte. ¿Por qué? Porque en un cartel de 12 personas hay uno de letras. Y, y el de letras, qué casualidad, que hace microscopía y entonces puede hablar de cosas que a los de ciencias le gusta. ¿no? Es verdad que estoy generalizando y que por suerte esto se va rompiendo, pero creo que estamos en el siglo XXI y creo que esto de las ciencias y las letras, aunque a veces los sistemas educativos nos obliguen a hablar de ello, está ya un poco pasado, ¿no? porque todos los prehistoriadores que conozco, estamos en la sala, pues trabajamos con un mundo muy científico, muy de ciencias, o somos muy de ciencias y trabajamos con, con gente de, de, de letras. Lo importante, hacer siempre una divulgación de calidad. Para mí esa es la clave, es la clave fundamental. No podemos salir a divulgar nada o a divulgar cosas que no tienen sentido. Ahí sí soy crítico y seré el mayor crítico del mundo. Cuando hacemos divulgación, y yo creo que cuando hacemos investigación también, eh, no paramos de hacernos preguntas. ¿no? Yo creo que no hay nada más bonito que, que, que preguntarse cosas. ¿no? De hecho, aquí hay compañeros míos que saben que lo primero que hice fue preguntar dos o tres cosas del pueblo y alguna era un poco complicada de, de responder, pero ya está resuelta. Los arqueólogos tenemos. Eh, Preguntas que son clásicas y que nos suelen hacer en las conferencias. Que, por ejemplo, son estas dos. El cuándo y el dónde. El, el cuándo, pues normalmente gracias a técnicas de datación y a métodos de datación podemos, podemos saberla. Y el dónde, pues también en función de los yacimientos que excavamos. Pero la gente no quiere esta, estas preguntas. La gente justo quiere las preguntas que son más difíciles para nosotros. Hablo de la gente, del público en general, que es... ¿Cómo, ¿Cómo se hizo eso? ¿Y por qué pasó eso? Y ahí es justo donde los científicos decimos, bueno, es que nos tenemos que ir a comer ya, muy tarde. <laughs> ¿Por qué? Porque son las preguntas comprometidas. Esquivarlas es no hacer divulgación. Porque es no darle una vez más al público lo que quiere. Y ahí es donde tiene que estar nuestro esfuerzo. Y con esto no quiero decir ni contar falacias, ni decir mentiras, ni inventar milongas. Pero sí que tenemos que hacer ese esfuerzo. ¿no? Por, por ello. Y luego tenemos otro hándicap. Antes hablábamos de las piedras pequeñas, rotas y feas, ¿no? y es la cuestión temporal. Los que hacemos prehistoria nos enfrentamos a, a hablar de, de una cuestión llamada tiempo que es muy compleja, porque estamos acostumbrados, y más en el siglo XXI, a que las cosas duren milésimas de segundos. O sea, un vídeo, si, si dura más de un minuto, ya no vale para nada. La prehistoria es justo lo contrario. Son millones de años. ¿no? Mientras que compañeros míos tienen que explicar 200 años en una asignatura, nosotros tenemos que explicar 2 millones de años. y Eso se dice pronto. Pero tengo el mismo cuatrimestre para hacer una cosa y la otra. Pero como soy un tío positivo y me gusta ver siempre el lado bueno de las cosas, a mí esto, por ejemplo, me pone mucho los pies en la tierra. Porque todos los días trabajo con algo que me recuerda a lo pequeños que somos, en el tiempo. Por eso también me gusta mucho la astronomía porque nos recuerda lo pequeños que somos en el espacio, en un mundo donde los egos flotan de una manera increíble y en un mundo donde a veces pues, perdemos un poco el, el norte. ¿no? A mí precisamente esta complicación divulgativa me recuerda todos los días dónde estoy y, y, y por qué estoy aquí. Bueno, estos son los, son los títulos que, que solemos publicar en las revistas científicas, muy atractivos, sugerentes. Eh, eh, todo el mundo que, que lee ese titular, pues enseguida está deseando saber cosas sobre los australopetecinos, ¿no? es algo normal. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que saber darle una vuelta, y con esto no quiere decir que no haya que publicar. Yo soy el primero que pongo esos títulos a, mi, a mis eh, trabajos, pero tenemos que acordarnos. Y esto pasa mucho en la poesía. Por aquí también sé que hay gente que le gusta la poesía. Yo también sé hablar de la concupiscencia del éter, los que escribimos poesía pero me gusta más emocionar con palabras llanas que utilizo todos los días, porque me parece mucho más espectacular emocionar y, y ser genial con algo que, que usamos a diario, no con lo que solo unos pocos o está al alcance de unos pocos. Por lo cual, tenemos que intentar convertir, a veces que la prehistoria sea un juego, estamos hablando de diferentes niveles, pero bueno, es, es importante que se parezca más a un juego que al título de ese artículo. ¿Por qué? Porque son cosas diferentes. El problema es que a veces lo miramos todo con el mismo rasero. O sea, evaluamos jugar a, a, a la prehistoria para que los niños se lo entiendan con el mismo rasero que escribir un paper científico para Science o para Nature. Cuando son caminos completamente diferentes. ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito? Entonces, pues como veis, a veces no me voy ni al, ni al mundo de la prehistoria, me voy al mundo de la comunicación que es algo de lo que no nos enseñan nunca, que es muy complicada, porque, porque a veces parece fácil, pero somos todos humanos, todos somos sapiens, a todos nos tiembla la voz, todos tenemos días malos, todos tenemos complicaciones que de pronto hay que dejar apartados para poder hablar en público y ese día tienes que estar maravilloso, porque no somos robots, y, y porque, porque somos emociones puras y duras. ¿no? Y, y el, el, la, la vía... De, de transporte que nos va a, a, a comunicar con la gente en la comunicación y es una delgada línea la que separa la ovación del agucheo es muy difícil ¿no? es muy difícil hay que torear en muchas plazas para que conseguir que la cosa fluya ¿no? yo miro para atrás mis primeros vídeos por ahí y digo dios mío qué vergüenza pero por otro lado me siento orgulloso porque intento no quedarme con lo mal o lo regular que lo hacía al principio. Me quedo con cómo hemos evolucionado. Los que hacemos prehistoria, la palabra evolución nos gusta mucho y creo que, que todos creemos, creemos en ella. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Cuando queremos transmitir algo. Pues algo que muy hace poca gente. No todo el mundo hace. Pero es que yo creo que ni en la vida. O sea, no me no, no voy a poner con ejemplos adultos por no dañar la sensibilidad de nadie. Pero, pero bueno, ahora que soy padre de, de, de una niña o, o, o profesor a diario de un montón de, de alumnos perdidos que no saben qué hacer con sus vidas, veo mucha falta de, de, de no saber hacia dónde van, de no tener objetivos, de no luchar por ellos. O sea, no puedes eh, conseguir que tu conferencia sea magnífica si no tienes un objetivo. O sea, yo lo primero, y pues, cuento, cuento trucos, no. Yo, por ejemplo, aquí porque tenemos un servicio técnico que es admirable y maravilloso, lo cual es de agradecer para los comunicadores, no estar pensando en otras cosas y saber que todo funciona, lo cual es, vamos, un, un auténtico lujo. Pero yo suelo tardar en probar el, el, un truco que hago mucho. Tardo, meto en, 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 en el pendrive y tardo dos minutos en abrir el PowerPoint. ¿Por qué? Porque no se mete el PowerPoint, ¿no? porque estoy analizando qué tengo delante. Porque yo en esos dos minutos analizo qué tipo de público tengo, o por ejemplo, si están cansados los alumnos de la clase anterior, si, eh, qué ambiente hay, si tengo dos personas que sé que voy a tener que apagar algún fuego. Eso hay que hacerlo, porque si yo de pronto me encienden los focos, no sé qué tengo delante, que eso en la universidad pasa a veces, y me pongo a hablar, lo vimos tantos muertos delante de ti. Y tú das tu clase de hora y media y no te has dado cuenta. Y nos reímos, pero a veces pasa, ¿eh? ¿Qué se hace en Maya 1 hace 10 minutos? <laughs> y hay uno, un señor con un micro así diciendo, el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque no estamos conectando con la gente. Y hay que enganchar al público. Hay que hacerlo. Es que si no, no funciona. ¿No? Eh, creo que, que, que es fundamental conectar con ellos. ¿No? Y yo creo que esto. Hablamos de divulgación, pero, pero es que nos sirve para todo. ¿no? Y esta es una parte que a Ramón le gusta mucho. <laughs> y es. Bueno, todos los que nos dedicamos a esto, nos gusta la historia con mayúsculas, ¿no? porque somos historiadores, no prehistoriadores. Pero también nos gustan las historias con minúsculas. ¿no? Esto, el SAP viene muy cotilla. ¿no? Por lo cual. En el momento que quieras enganchar a alguien, cuéntale una historia. No empieces con el achelense. Cuéntale una historia. Y cuando esté dentro de esa historia, háblale del achelense. Porque ahí es cuando realmente conectarás con ellos. Eso se llama storytelling y eso se prepara. Y yo siempre digo que aquí tenemos una ventaja tremenda con respecto a otros divulgadores científicos que conocéis bien y con los que me llevo genial porque comparto muchas aventuras en, en teleradios y, y demás medios, donde tienen que montar unas historias alrededor de, de su tema de investigación impresionante. Porque a ver cómo enganchas a la gente hablando de moléculas, que no saben ni lo que son. Hoy os voy a hablar de enzimas. Y esa es la reacción. <laughs> Silencio sepulcral. ¿Qué ocurre? Que nosotros divulgamos de, la, de lo más bonito que tenemos, que es nuestra historia. Nuestra historia con mayúsculas. O sea, no hay nada más bonito que saber qué fuimos. Por lo cual, qué fácil lo tenemos para conectar con la gente y a veces qué mal lo hacemos. Porque tenemos la temática perfecta para enganchar. Hay muchas otras herramientas para, para hacer divulgación y algunas hasta más, más comunes ¿no? de, lo que, de las que estoy hablando. Por ejemplo, exposiciones. Yo ahora estoy muy neandertal y, y bueno, pues hay muchas exposiciones muy, muy buenas en las que pues, te sumerges durante un rato en un, en un mundo eh, del pasado, ¿no? de una manera muy, muy buena. Otra herramienta fundamental para mí, las redes sociales. Es verdad que aquí las cosas han cambiado. Yo cuando me subía en 2013 a decir que las redes sociales eran interesantes para nuestro trabajo, vamos, no salía vivo de los foros a los que iba. Ahora es verdad que casi te lo obligan los proyectos a, a, a tener una, una, una cuenta en alguna de las redes sociales. Todavía queda en el halo eso de que las redes sociales es algo como de adolescentes y no es una herramienta de trabajo. Yo le dedico tiempo porque para mí es una herramienta de trabajo. Yo no publico nada. De mi vida personal y las pocas pinceladas que doy de mi vida personal es porque me da la gana hacerlas o porque tienen una intención, que es importante. Pero para mí es. lleva un planning, lleva un Excel, lleva una manera de organizar las diferentes publicaciones en las diferentes redes sociales. ¿no? Y es, un, es una maravilla hacer comunidad. Twitter, por ejemplo, que para mí es la, la mejor red social que, que existe para nuestro trabajo, es brutal los congresos que hacemos ahí un miércoles por la noche. ¿Por qué? Porque de pronto tienes a los mejores investigadores en pijama, a gusto, comentando sobre tu disciplina. ¿Eh? Es verdad que existe el mundo hater y el mundo troll, pero es que los congresos también están. Entonces, bueno, a mí tampoco es que me, me preocupe mucho. Es que te van a decir, pues, igual que en el momento que yo salgo aquí, pues ya habrá alguien que diga, me ahí se va Murcia ya, este hombre. <laughs> bueno, pues... Pero eso es la vida. Entonces creo que las redes sociales suman mucho más que restan. O sea, la divulgación que es llegar al máximo de personas. ¿Por dónde se llega al máximo de personas? Por las redes sociales. Entonces que no tiene vuelta de hoja. Es que, es que no hay, no hay, no hay tu tía. ¿No? La prensa. La prensa es fundamental. Es verdad que aquí, creo que este no es el foro, pero aquí tenemos una... Dualidad de lucha entre el periodismo científico, la divulgación. Es complicado, ¿no? Y los que salimos mucho en prensa sufrimos a veces titulares que no son los correctos. Pero bueno, creo que es una herramienta importantísima porque la gente está desayunando, ya no con el periódico, sino con el iPad, y está leyendo de Neandertales. Una maravilla, ¿eh? Con tu tostada, alguien que no se dedica al gremio y de pronto se come una página entera hablando de Neandertales. Hagámosle caso a la prensa. Muchos compañeros míos dicen: Yo en la prensa en la vida, para que me cambien las palabras. Pues piensa también lo que hay ahí detrás de eso, de ese mensaje que tú estás dando, de esa manera de bloquear esa puerta hacia el público. Y además, se ha convertido en un, en un, en un medio interesante donde a muchos de nosotros nos llaman para, para comentar artículos, para, para ofrecer opiniones. O sea, que ya no es solo una interpretación de un periodista, sino que determinados colegas pues salimos a la palestra muchas veces a analizar este tipo de artículos, que son artículos de alto impacto, de, de, de ciencia de nivel, de pronto en medios donde todo el mundo los puede leer. ¿no? Pero es verdad que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con el sensacionalismo. ¿Por qué? Porque estamos yendo hacia un mundo donde... Como os pongo ahí abajo, aunque se ha, se ha, se ha movido un poco la diapo, o lo leo, lo importante es siempre que el titular tenga el primer, o el más antiguo, o el último. Si no, no vale. Y si no lo dices en tu entrevista, te lo preguntan. O si no te dicen, pero esto es como atapuerca, <laughs> que es la, otra, la tercera pregunta. Cuando ves que no te han hecho una o la otra, viene viene la última, ¿no? Y claro, cuando te lo preguntan es como que, como sabes que va a ser el titular, ya lo manejas de otra manera. Entonces, cuidado con esto, porque, porque es verdad que a veces eh, vamos en la dirección equivocada. Queremos explotar el dato de una manera, o nos explotan el dato de una manera que no es correcta. Pero yo aquí no me meto con los periodistas, me meto con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el mundo del paper, el mundo de la, de la revista científica es exactamente igual. Actualmente no publicas un artículo si no hay sensacionalismo en el título. Por lo cual, basta de, de meternos un poco con, con, con que el periodista o la periodista hace estas cosas cuando nosotros mismos estamos jugando a eso, el sistema. No sé quién será el culpable, pero si no tenemos algo que es único, hay que hacerlo único porque si no... Este es el único mando que hay ahora mismo en Boiro en la mano de Ignacio, pues lógicamente. Bueno, pues ya tienes el titular. Y también cuidado con los errores. Porque los errores hacen que la gente transmita un mensaje mal hecho o mal dicho. Seguro que muchos de vosotros ya estáis viendo qué pasa aquí. Mi asignatura no la aprueba nadie. Que diga neardental en clase. Lo digo el primer día y está en la guía docente. Aquí no lo voy a hacer por respeto a Ramón. Por favor, vamos a acabar con esta palabra. Pensar los que lo digáis, pensarlo para vosotros y pensar si lo decís mal o bien, y ya a partir de esta charla lo decís bien. Vamos a ver si mi hija, que tiene un año, no oye la palabra neardental. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que los errores se repiten, se repiten y se repiten. Y se quedan. De hecho, a mí me pasa que yo ahora, para buscar noticias de neandertales, pongo en Google neardental, porque sé que me, la noticia que busco me va a salir antes que la que, la que estoy buscando. Reiro, pero es verdad. ¿eh? Yo, cada vez, y lo digo así con, con esta honestidad, me creo menos a la gente que no duda. Es que, no, iba a decir, no me creo menos, no puedo con ella. No puedo con ella porque, porque es imposible. Porque sin dudar no avanzamos. Entonces, me voy al mundo de la docencia, por no meterme en otro mundo donde podáis sacar nombres y apellidos. Eh... A la luna hay que transmitirle que no lo sabemos todo. No pasa nada. Es verdad que tenemos que ser docentes y no podemos de pronto decirle no tenemos ni idea de nada, porque entonces no entienden nada. Hay que estructurarle, hay que darle unos contenidos pero no, no hay que meterle ese miedo de que hay que saberlo todo porque no lo sabemos todos ni los que nos subimos aquí Ah bueno menos Ramón que lo sabe todo <laughs> se me había olvidado que estaba con Ramón Fábregar <laughs> entonces pensamiento crítico dudemos qué bonito si es un deporte que no practicáis hacerlo es precioso nos va a llevar a sitios maravillosos. Esta es mi colección de, de revistas no científicas, <laughs> la cual me encanta comprar cosas de estas para ver cómo hacen el storytelling. Como yo analizo mucho cómo, cómo se cuentan las cosas, pues, pues eh, por los titulares que estáis viendo hay que estrujarse mucho el cerebro, ¿no? Para, por ejemplo, nuestro ADN es extraterrestre, ¿no? Aquí todos dejándonos la piel, Pavo ganando un, un premio Nobel y, y de pronto año cero nos saca estas cosas, ¿no? pero, pero yo creo que Está bien rechazarlas cuando sabemos que son tonterías, pero no está mal acercarse a veces para saber lo que no es. Yo a mis alumnos siempre les digo, sobre todo en el mundo de la excavación, que para demostrar algo es fundamental decir que algo no es antes que algo es. Eso en traciología es fundamental, porque hay muchas cosas que son, pero cuando te pones a decir que otras no son es cuando realmente confirmas que eso es para eso. Entonces está bien acercarse a los mundos en los que las cosas no son para confirmar realmente lo que importa. Pues este soy yo. Como veis, era una enfermedad esto. Esto no tiene solución. <laughs> y mi primer regalo de Reyes que recuerdo, en cuatro años, fue una, un kit de arqueólogo. O sea, y, y mis padres son psicólogos los dos. Gracias a Dios. He <laughs> estado en tratamiento siempre. Y... <laughs> Pero al final me he salido con la mía y lo, y lo he conseguido. ¿no? Bueno, pues estas fotos, aparte de, de ahora que soy padre, pues, pues eso. Pues, ponerme un poco sensiblón. Eh, me recuerdan que mi pasión es de verdad. Y que esa pasión que os decía al principio, pues tiene sentido. Porque ese niño que soñaba con ser arqueólogo hoy está en Boiro hablando de su sueño. Y es un poco lo que, lo que voy a hacer en esta otra parte de la, de la conferencia. Que es eh, pasar muy rápido un poco por las diferentes facetas que, que a mí me han hecho un poquito mejor. Un divulgador. ¿no? Y una es la docencia. ¿no? Hablaba con una compañera lo, lo, lo bonito que es para mí plantearme mis, 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 mis clases como si estuvieran en TEDx. O sea, mis clases tienen principio y final. Luego hay, hay compañeros míos que se cabrean porque hay un aplauso un miércoles a las 10 de la mañana. Dices, tío, te están aplaudiendo. ¿Por qué? ¿Porque, ¿Porque soy mejor o peor? No. Porque me he planteado que disfruten. Porque me he planteado no una clase aburrida de miércoles por la mañana. Y eso se consigue dejándote la piel cada día en el aula. Cada vez es más difícil. Yo ya no soy el mismo profe que lo era hace diez años, porque tenemos muchas más cosas de la cabeza. Pero creo que cerrar la puerta de un aula y encontrarte con ese público te hace crecer muchísimo y te pone las cosas difíciles. Y eso te hace luego estar en estados como este mucho más, eh, de una manera mucho más madura. Los talleres infantiles Ahora lo tengo en casa, el taller infantil. Pero también me han ayudado mucho, porque hay que lidiar entre enseñar y, profe, quiero hacer pipí. Esas dos necesidades son tan importantes en ese momento del taller. Por lo cual, no tenemos que olvidar que es un público que es el futuro y que cuanto antes le inculquemos valores patrimoniales y de tipo arqueológico, más interesantes son. Y en esto también he ido evolucionando. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy totalmente en contra de los areneros. Lo siento por si aquí se ha hecho alguna vez. Yo he hecho areneros mon montones de años. Arenero es eso que estáis viendo ahí, que es como un, un cajón de madera donde se llena de tierra y donde se desentierra y los niños o las niñas aprenden a, a jugar a ser arqueólogos. ¿Por qué? Porque después de muchos años haciéndolo, te das cuenta que, que lo único que estás haciendo ahí es desenterrar cosas del suelo. O sea, no hay un fin arqueológico. El niño o la niña no está entendiendo qué hace. Solo tiene 10 minutos de locura sin sus padres, escarbando, porque eso no es excavar, escarbando cual perro, quitando cosas del suelo hasta que sale algo que ni mira, lo tira y sigue antes de que el otro le, le encuentre algo. Eso para mí no es divulgación. Eso para mí no es docencia. Yo ahora mismo, por ejemplo, lo que hago es más de, en bandejas individuales. Donde tienen que excavar algo, pero es nada, un proceso de dos minutos, y donde el objeto es el que realmente le ofrece la información. Eso es una evolución, y eso es lo bonito. ¿no? Hay gente que le, le cuesta mucho eh, tirar por tierra cosas que ha hecho en el pasado, a mí no me cuesta nada. A mí decir que ahora pinta los neandertales no me duele nada, o sea, no pasa nada, aunque lo hayamos dicho que, que no, o cosas de esas. Hay gente que en eso es mucho más duro, ¿no? Pues, pues creo porque creo en la palabra evolucionar, y creo que la didáctica. Debe estar evolucionando continuamente, porque los chavales que tenemos ahora enfrente no son los chavales que teníamos ni yo mismo hace 10 años. Y si no evolucionamos con ellos, no estamos haciendo las cosas bien. La arqueología experimental, pues aquí muchos de la sala saben que esto es ciencia. O sea, esto es fundamental para poder entender muchas de las cosas. De hecho, aquí se ha puesto alguna, en alguna ocasión referencias a la arqueología experimental. Yo, yo no entiendo la prehistoria sin la arqueología experimental. O sea, yo, para disgusto de, de la gente que vive conmigo en casa, que estoy siempre tallando piedras en el jardín, eh, no, no lo entiendo, porque es como ser mecánico y no haber arreglado un coche en la vida. O sea, yo no puedo hablar de raspadores y de buriles si no los he utilizado yo durante muchos meses o años. ¿Qué ocurre? Que la arqueología experimental, además de esa parte, que hoy no estamos en esa... En, en, en explotar los valores de la arqueología experimental o de la experimentación en prehistoria, que me gusta más, pero bueno, voy a utilizar el término más divulgativo, eh, me ha venido muy bien para la divulgación. ¿Por qué? Porque he podido explicarle una de las preguntas que os decía al principio que eran muy complicadas, que es el cómo se hace. No es lo mismo decir esto es un bifaz a decir esperar cinco minutos que voy a hacer un bifaz. Y lo haces allí. Porque estás regalándole una información súper valiosa que no van a olvidar en la vida. Por lo cual, recordar mi cubo de Rubik, la ciencia, en este caso, se pone al servicio de la divulgación. Yo no hice arqueología experimental para divulgar. Yo hice arqueología experimental porque hice una tesis doctoral de traciología de huellas de uso. Pero ¿qué pasa? Que me ha regalado un valor añadido. Que, por ejemplo, en la tele utilizo. Por eso la traceología también. La traceología es una disciplina muy, muy densa. Son muchas horas en un microscopio tú solo, la vida va pasando por la ventana, tú sigues ahí en tu microscopio, la vida pasa, la gente se hace mayor, se va de la universidad, vuelve, tú sigues ahí. Eso es la traceología. Pero tiene un componente CSI de la prehistoria que a la gente le flipa. Por lo cual lo utilizo mucho en mis conferencias, porque no es lo mismo decir que esto es un buril. A de pronto decir que el buril, gracias a la disciplina de la traceología, sirvió para hacer esta actividad. Porque de pronto esto tiene sentido. Sobre todo objetos que no tienen sentido para nadie actualmente. Porque yo os enseño unas tijeras y todo el mundo identifica lo que se hace con unas tijeras, sin necesidad de que yo diga, mira unas tijeras. Pero en prehistoria, yo saco así un buril y se vuelve a hacer el silencio. Por lo cual, si no sabes para qué sirve, que es lo que, a lo que se dedica esta, esta disciplina, no vas a conseguir nunca tu objetivo. Y luego está el, el, la cuestión del storytelling. ¿no? Mi oficina son las cuevas. O sea, yo me paso parte de la semana así, ¿no? para disgusto de mi madre. Siempre me dice, no me enseñes vidas. ¿Por qué? Porque, porque nuestro trabajo, por lo menos el mío, porque siempre me ha gustado la cueva a cueva, eh, pues me, me, me regala aventuras, ¿no? En esto pues, sí somos un poco indiana yo, no me importa decirlo. ¿Mm? Pero ¿por qué lo pongo aquí? Porque en mis conferencias, hoy porque estoy un poco con, con el making of, pero yo empiezo una conferencia explicando una aventura en una hueva, que me dura cinco minutos, tengo a todo el mundo enganchado, y cuando ya he contado eso, empiezo a hablar de lo que había en la hueva. Sin esos cinco minutos, ¿eh? mi conferencia sería completamente diferente. Problema cuando tu conferencia se convierte, se dice el pecado pero no es pecador, en 35 minutos de historia y 5 de tu yacimiento. Se dice el pecado pero no es pecador. Y los viajes nos pasa mucho. Los arqueólogos, los arqueólogos viajamos muchísimo. En mi caso, pues, yo trabajo cuestiones de arqueología, sobre todo en, en, en Chiapas, en la frontera entre Guatemala y México. Y, y, y bueno, pues no solo vamos a trabajar, vamos a tener experiencias vitales que cambian tu manera de vivir. Pues es precioso contarles eso a la gente, aunque luego acabes contándole por qué encienden el fuego los lacandones, o por qué tallan la obsidiana de manera diferente a la que yo me encuentro en, en, en los yacimientos. Pero he empezado por ahí, he empezado contando una historia. Y luego vienen los medios de comunicación, que son pues, pues una de las mejores vías que tenemos para poder eh, comunicar, ¿no? nunca mejor dicho. La prensa, lo hemos dicho, hay que cuidarla. A veces pues, es complicado, pero es importante estar, estar en los medios. Aquí hay algo que yo sí trato de recordar siempre, y sobre todo los que ya somos algo mediáticos. Y me lo, lo, recuerdo, me lo recuerdo mucho contar así un poco cosas que no... Cuando, antes de salir, a, a, por ejemplo, al, al condensador de flujo, al plato cada uno tenemos nuestras manías ¿no? de qué es lo que nos decimos ¿no? y yo siempre me digo que lo importante es el mensaje y no yo y no el mensajero yo, yo sé que hay gente en la tele que lo importante es el mensajero pero lo importante es lo que yo voy a contar ahí es donde se pierden los egos y donde se va todo al garete porque hay gente que se cree que lo importante es él o ella no no yo estoy ahí no por mí estoy ahí por lo que voy a contar que es muy diferente y eso es algo que yo tengo grabado a fuego cada vez que salgo. Y a veces me pone mucho más nervioso. Porque si fuera a salir por, por ser yo, no me pondría nervioso. Porque salgo y soy yo. Salir, permitidme que os diga, en una tertulia de Telecinco, hablar de ti, aunque sea comprometido o no lo que vas a contar, te pone menos nervioso que tener un guión de ocho páginas con mil datos, con mil fechas, con mil investigadores y tener que decirlo ahí sin fallar. Entonces, vamos a, a, a prestar más atención a, a, a los mensajes y no tanto a, a las personas. Por eso, a veces, la radio me gusta mucho. Yo tengo un programa en Radio Nacional eh, que, que precisamente habla, o sea, manifiesta esto que estoy diciendo. Porque allí la, la imagen da igual. Ahí es tu voz y tu mensaje. Por eso. A veces a los de la radio siempre le da, da como rabia, ¿no? porque es como, yo llevo 20 años trabajando en esto y no me, no me conoce nadie. En la tele sales unos minutos, ahora hablaremos de ello y, y, y todo el mundo te conoce. ¿no? Y el formato podcast también me parece espectacular. Yo colaboro con National Geographic y, y es, es, es precioso, porque ahora es como la radio que todos llevamos encima y que encima escuchamos lo que queremos oír, ¿no? el, la, el, la temática que, que queremos. Y viene el mundo de la tele. Yo sé que es un mundo que llama mucho la atención. ¿Merece la pena salir ahí, exponerse y que la gente te diga que eres el de la tele? Sí. ¿Por qué? Porque solo ven 800.000 espectadores. Y es la 2. Entonces, sería ir contra mí, si soy divulgador científico. Si lo que quiero es que la gente me escuche y decir que a la tele no voy, es ir en contra de mis principios, porque lo que quiero es que mi mensaje llegue. Entonces, ¿cómo voy a negarme a ir al sitio donde sé que llega? ¿No? Y lo más espectacular me ha pasado sobre todo con, con el condensador de flujo. Es un programa que no sé si conocéis, en la 2, los jueves, somos un grupo de colaboradores, la primera temporada lo, lo presentó Gómez Jurado. Con Javier Cansado y en esta siguiente temporada pues con Raquel Martos, Goyo Jiménez, y tratamos de defender nuestras especialidades, ¿no? En Prehistoria, por suerte, no estoy solo en esta aventura, está también Marga Sánchez Romero, Margarita Sánchez Romero, uno más de Prehistoria Reciente y yo más en cuestiones de prehistoria antigua. ¿Y por qué sales? ¿Y por qué a veces te vas al camerino y vuelves corriendo con ganas de hacerlo? Porque te crees la divulgación. Ahí no puedes salir a hacer impostura. Y en mi caso yo me creo la divulgación, es que me la creo. O sea, no, no, no es un mensaje aprendido. Es que no entiendo esto sin, sin... Por eso he hecho divulgación toda mi vida cuando no había divulgación científica. Yo en la tele hablo y por mi cabeza pasa, mi madre. El compañero de facultad al que no le caigo bien. Mis amigos que les caigo bien. El, el que está cambiando de canal porque no hay fútbol esa noche. El que le gusta la historia y es un apasionado de la prehistoria y está deseando que esos siete minutos. O sea, toda esa gente que es muy dispar. Entonces es imposible contentar a todo el mundo. Porque si yo hablo para el catedrático de prehistoria, lógicamente no puedo empezar diciendo estos Siles. Porque va a decir, a esta altura, va a decir que esto es Siles. Pues claro, porque la gente no lo sabe. Y porque este programa, es que nos hace mucha gracia, esto es colectivo, la crítica que tiene este programa desde nuestra gente es que, es que todo es muy básico. Pues claro, si es que no es para ti, historiador. Es que para eso hay otras cosas. Esto es un programa de divulgación científica para gente que no ha estudiado historia y que le apasiona la historia y que quiere aprender historia. Y tiene, el programa tiene cosas que nos pueden gustar más o menos, a mí el primero. Pero está hecho para, para eso. Problema: que muchas veces las opiniones fundadas vienen del público que realmente no es el que más nos interesa, no porque los viemos, porque son nuestros colegas, pero no estamos haciendo este programa para eso. Por eso, cuando de pronto Aguilar me llama, también surreal, porque de pronto esto es como en el fútbol, yo estoy viviendo cosas que no he vivido nunca. De pronto yo tengo a un ojeador durante un año en mis redes sociales con un perfil falso, ojeadora en este caso. Que de pronto un día, soy de Aguilar, ¿no? y tú dices, ¡Tía! ¿por qué? Porque lo que hacen es estar observándote durante un año entero, miran tu perfil y de pronto dicen, este tío merece la pena, le disparamos. Así es como me llamaron a mí, sin conocer absolutamente a nadie. Cuando te llaman para hacer un libro de divulgación, pues ¿qué ocurre? Pues que hay muchas maneras de hacer libros de divulgación. Y a mí se me pasaron por la cabeza bastantes. Y otra vez lo mismo. ¿Para quién hago la divulgación? Yo podía hacer el libro que me consagrara como divulgador científico. ¿Pero quién lo iba a leer? Pues un tercio de la gente que está leyendo el libro. Ahora, los cinco que yo quería me van a hacer así en la espalda y me van a decir que bueno soy. Pero es que yo no hago divulgación para ellos. Entonces, ¿qué he escrito? Una novela, no. ¿Soy escritor de novelas? No. He hecho un relato como medio. Para contar cosas de neandertales, ya está. No tiene más pretensión. Ni quiero cambiar el mundo, ni quiero ser Bessele. Quiero aportar un granito de arena a que la gente sepa lo que son los neandertales, de una manera entretenida. Es un poco combo, en tres en uno, porque es una guía de viaje, por un lado, una guía de viaje donde pone qué comer, a dónde ir, qué hacer, pero en el Paleolítico. <laughs> o sea, ¿Qué comer aquí? Cabras son muy buenas. <laughs> ¿Dónde ir? ¿Por el río? No sé cuánto. O sea, es como una guía Michelin, pero de, del Paleo. Tiene un relato de aventuras que se lee, como bien ha dicho Ramón, en tres horas, o sea, es que no, 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 no tiene más. Y luego tiene píldoras divulgativas, donde yo me apoyo para que la gente que de pronto diga, eh, se encuentra Sepi, que es el, el protagonista de la historia, esto, sepamos por qué se lo ha encontrado. Y es porque en el yacimiento X apareció ese tema. Por lo cual se conoce bien la, la historia. Lo tengo controlado. Controladísimo. De hecho, le he dado aquí en tu presentación. Le digo que a lo mismo hay... <laughs> el timing es que es muy importante en la divulgación. Las conferencias, como os he dicho, creo que es el formato más bonito porque eh, se puede mirar a los ojos de la gente. Las redes sociales, tomarlas como un trabajo, donde no solo subo cosas para decírselas al mundo, sino hacer un, realmente un estudio de, de las cosas que... que que se publican. ¿no? Escribir blog, que es fundamental, es verdad que ahora ya cada vez esto ha bajado un poco más de moda, y el tema de los audiovisuales, que me parece eh, realmente necesario, ¿no? porque a mí me gusta, como bien sabéis, me gusta mucho el cine, pero es fundamental porque son unos ojos muy potentes para, para la divulgación. La divulgación, ¿qué ocurre? Pues que a nosotros se nos llena la boca diciendo que llegamos a todo el mundo, mentira. Porque si no van a verme aquí a la caja de ahorros de turno o al espacio telefónica, nadie va a saber de prehistoria. Por eso yo tengo proyectos, proyectos de verdad, financiados por el Ministerio, no una charlita en un sitio o hacer un día de convivencia, sobre, por ejemplo, arqueología y discapacidad intelectual. Donde en mis equipos siempre hay integrados chavales con discapacidad intelectual. Que no es que vayan un día a hacerse la foto sino que viven con nosotros. O sea, la experiencia es completa. En esto voy a reconocer, mis padres son psicólogos los dos y los dos están especializados en, en este tipo de en diferentes capacidades, por lo cual es algo que he vivido desde siempre y es algo que, que realmente pues, no los, no, lo siento como mío. No, 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 no tengo la suerte de tener, suerte entenderme entre comillados, de tener a, a alguien así cercano, pero me he criado con, con, con este público y me parece realmente espectacular. Exposiciones, pues acabo de montar una exposición eh, pues quizá la más grande de todas las que he montado de, de neandertales, que ha sido la exposición más vista de la historia del Museo Arqueológico de, de Murcia, ¿no? sobre, sobre los neandertales en Murcia, en un sitio donde en teoría los neandertales no, casi no había. ¿no? Y de pronto pues, hemos levantado ahí pues, un montón de de ampollas y de revuelo porque no, no, nadie se esperaba ¿no? la cantidad de materiales, hemos sacado por primera vez los, los restos de, de la cima de las palomas físicamente, he, he montado una cueva, ya me conocéis en plan divulgativo con todo el famoso arte neandertal, ah, hemos hecho un montón de cosas. Y ya para terminar, y voy a acabar eh, en, en tiempo, porque voy a acabar con el vídeo, comentaros simplemente, eh, la cueva del arco, pues eh, es verdad que es mi primera aparición pública después del gran, del gran descubrimiento. Y bueno, pues no podía dejar de hacer un epílogo, aunque hoy esté aquí más por la divulgación del Ayaco. De la Cueva ¿no? del Arco pues eh, se descubre en los años 90, eh, pero en el 2015 hay un incendio impresionante en la zona que arrasa eh, con, con todo el cañón. Esto se, está en Cieza, en un pueblo de, de Murcia. Ahí arranca el proyecto arqueológico en el que tenemos que ir a, a todas las cavidades para ver si las pinturas habían estado dañadas o los yacimientos arqueológicos. Eh, eh, bajar por ahí hay que tener ganas <laughs> es un desfiladero de más de 100 metros hay que hacer tres cambios de cuerda en medio, luego para que digan que, que nuestras historias no son como las de Indiana Jones es un yacimiento espectacular una complejidad geológica importante, con diferentes cavidades y con arte paleolítico el único de la, de la región de Murcia ahí tenéis un, dos cabezas de caballo mirando una para cada lado una cierva y algo muy curioso, que son unas cabras frontales, ¿no? porque normalmente las cabras, eh, o los animales en general, siempre están pintados eh, de lado, y en este caso, ya sabéis que en Murcia hacemos las cosas siempre un poco al revés, pues están pintadas de, de frente. Hay algún paralelo también en, en Cantabria. Eh, hemos intervenido en, en varias zonas, como os digo, y tenemos una secuencia importante de inicios del Neolítico, del Solutrense, del Gravetiense. Y la sorpresa fue que aparecieron eh, restos eh, neandertales. Eh, es un, como digo, un, un sitio complicado, pero apasionante, porque son cavidades completamente colmatadas, donde vamos descubriendo, ¿no? nunca en el mejor sentido de la palabra, pues misterios. ¿no? Y hace eh, escasos tres meses, aunque la noticia saltó hace dos, dos semanas, pues eh, descubrimos un... Una cavidad, como bien ha comentado Ramón, impresionante, eh, precisamente aquí, en este momento no sabíamos que estaba ahí, aquí debajo, imaginaros por aquí, pues una, una cavidad, imaginaos que en, la, en vuestro salón, en vuestra cocina, de pronto levantáis una baldosa y hay dos kilómetros de casa nueva para vosotros, ¿no? Pues este es el, el, el hallazgo eh, increíble que hemos, que hemos hecho. Eh, por lo cual, pues bueno, me gustaría, puede que el vídeo tiene más de 30.000... Eh, visualizaciones en menos de dos semanas, por lo cual puede que alguien del público lo haya visto ya, pero me hacía ilusión eh, despedirme viendo, viendo ese, ese vídeo y, y bueno, pues compartiendo, porque es una noticia que todavía hemos hecho muy nuestra, pero que todavía no estamos saliendo en foros a compartirla, pues con, con Boiro, que, que la verdad es que me hace, me hace mucha ilusión. Por cerrar, y ya con eso nos vamos al vídeo y, y, y cerramos. Creo que es importante, eh, mira, si me permitís paso rápido a la última, a la última diapo, si me paso el vídeo, eh, decir que la divulgación nos hace estar mucho más al día, ¿por qué? Porque estamos todo el día en la palestra para que nos entendamos, por lo cual no podemos dar datos que no sean correctos, te hace ser mucho más riguroso, porque cuando tú cuentas cosas en un corrillo, puedes permitirte el no controlar o el decir alguna cosa que no debes, pero, pero esto te hace siempre estar diciendo cosas que realmente estás convencido. ¿no? Te hace tener mucho más feedback, que yo creo que eso nos diferencia de otras eh, etapas pasadas de la universidad, ¿no? donde parece que las cosas eran más categóricas, aquí de pronto enseguida sacas algo y tienes la respuesta de todos tus compañeros. Incrementa tu creatividad porque te ayuda realmente a, a tener valor añadido, ¿no? a diferenciarte de los otros. ¿no? no todo el mundo sale en la tele. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores o peores? Como he dicho antes, no. Porque ven algo en ti que no ven en el otro. Y eso hay que currárselo. Te ayuda a escribir muchísimo mejor porque continuamente estás escribiendo. Ya no hablo de artículos científicos, estoy hablando de, 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 de divulgación, blogs redes sociales, o sea, yo me hago cuestiones de ortografía a diario, porque de pronto escribe miles de palabras que no hubiera escrito en mi vida si no fuera por, por, por este por este tipo de cuestiones. Funciona, o sea, laboralmente funciona. O sea, yo esto se lo digo mucho a mis alumnos y a la gente más joven: o sea, se gana dinero con la divulgación, hay que hacerla bien, hay que hacer divulgación de calidad. Y hay que tener ese valor añadido. No es un camino fácil. Aquí nadie te va a llamar así decir, soy divulgador. Y enseguida te van a llamar. Pero aumenta muchísimo la oferta laboral. Y sobre todo, para mí, lo más importante es que me lo paso muy bien. Y el día que deje de pasármelo bien, se acabó la divulgación y miré a mi casa con mi familia muy a gusto. Así que, eh, para terminar, me gustaría quedarme con. Con esta frase de un libro de buenos amigos, de Gibaja y de Miriam Cubas, que va a dar ahora sobre una ponencia impresionante, porque creo que resume muy bien todo lo que he dicho hoy, que es que si te dedicas a la ciencia, divúlgala. Muchísimas gracias. absolutamente nueva, no pisada, yo creo que esto es un absoluto bombazo.